Estimados amigos, bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con una con esta serie de resúmenes ejecutivos. En este caso vamos a analizar la segunda parte de la asignatura Derecho Constitucional. Y en esta parte vamos a revisar algunos puntos históricos muy importantes, la historia del constitucionalismo mexicano. Vamos a partir analizando la importancia que tuvo la constitución de Bayona del año de 1808, una constitución que fue impuesta por Napoleón Bonaparte a España y a sus colonias en América. Por otra parte, en el año de 1812, tenemos que el, en, mil, en la ciudad de Cádiz, en España, se, se firmó la constitución de Cádiz. Todos aquellos opositores al régimen bonapartista, de alguna manera, establecieron una monarquía constitucional encabezada por don Fernando VII como rey legítimo de España. En el año de 1812, pero en nuestro país, tenemos los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. Este texto fue fundamental en virtud de que por primera vez ya se habla de una independencia. En este caso, pero de la América septentrional y establecen algunos derechos fundamentales para sus gobernados. Muy bien, también tenemos el proyecto constitucional de la Constitución de Apatzingán del año de 1814, el cual se denomina Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionada el 22 de octubre de 1814. Y bueno, está inspirada principalmente en las ideas de don don este eh, Morelos y Pavón tenemos también el acta de independencia del Imperio Mexicano del año de 1821, específicamente después de la entrada del ejército Trigarante a la ciudad de México, consumada la independencia, el día 28 se promulga este, este acta de independencia del Imperio Mexicano y México se establece como un imperio, pero independiente de España. También tenemos que, para legitimar el gobierno de don Agustín de Iturbide como primer emperador mexicano, se establece el reglamento provisional del imperio mexicano para el año de 1822. En 1824 tenemos nuestros primeros antecedentes ya como una república de carácter federal en la constitución de 1824. Muy bien. Destacamos también otros aspectos históricos importantes, como son el de 1836, en donde México, eh, después de haber triunfado los centralistas, los conservadores frente a los liberales, tenemos que se establece una república de corte centralista, promulgando una constitución llamada las siete leyes constitucionales de 1836 entre las que destacan un poder que es creado en esta constitución, que se denomina el Supremo Poder Conservador. En las bases orgánicas de la República del año de 1843, trae una consecuencia muy importante. La principal consecuencia de estas bases de la República radican principalmente en que se radica el Supremo Poder Conservador, que había sido asignado en 1836, y bueno, hacen un... Una república centralista más moderada. Cabe destacar que en estos años, pues se da la famosa intervención de los Estados Unidos, y bueno, la consecuencia posterior es la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Para el año de 1847, eh, se promulga el Acta de Reformas. Ya habiendo perdido nuestro territorio nacional, pues tenemos que eh, se retoma la vigencia de la Constitución de 1847. 24 y esta es la principal virtud que tenemos con el acta de reformas de 1847. Además, debemos destacar que se retoma una figura muy importante que había sido señalada en la constitución de Yucatán de 1841, el juicio de amparo. Para el año de 1857, los liberales toman el poder y se convoca un Congreso Constituyente, signando la Constitución Federal del año de 1857. Eh, algunas cuestiones importantes que establecía esta constitución son temas referentes con la libertad de expresión, la prohibición de fueros, la prohibición de penas por mutilación, azotes, tormento, la prohibición de pena de muerte, salvo que se tratara de traidores a la patria, saltadores de camino, incendiarios, homicidas eh, con agravantes, etcétera, etcétera. Muy bien, destacamos aquí los famosos antecedentes de las leyes de reforma y su, su establecimiento dentro de la Constitución mexicana de 1857. <coughs> Tenemos también otro antecedente importante, eh, sobre todo cuando... México incumplió con algunos pagos como consecuencia de las guerras, pues no tenía dinero. Entonces, Reino Unido, Francia y España se unen para cobrar lo, con intereses a México lo que México deudaba. Con los tratados de la soledad, me, este, el gobierno de Juárez llega a un acuerdo con los acreedores, pero sin embargo, Francia tenía otras intenciones. A través de Napoleón III, pues de alguna manera querían extender su imperio a América. Por eso, aprovechando también que los Estados Unidos se encontraban en una guerra civil, pues se estableció un segundo imperio encabezado por don Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, vamos a hacer referencia un poco de histórica sobre qué ocurrió en este segundo imperio de 1863 al año 1867. Ya. Terminando todo esto, estableciéndose Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años y teniendo hasta cierto punto una regularidad dentro del mismo, llega al poder en 1876 para prácticamente prolongarse hasta el año de 1911. Y bueno, después se da la Revolución Mexicana y el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución que nos rige el día de hoy. y una de las reformas más importantes que podemos mencionar sobre nuestra constitución es, sin lugar a dudas, la reforma en materia de derechos humanos de 2011. muy bien. entonces, estimados amigos, estos son algunos de los antecedentes históricos que nosotros vamos a revisar a lo largo de esta sesión ejecutiva de esta, la segunda parte de la asignatura derecho constitucional. Espero disfruten la sesión, así que vamos a dar inicio eh, con, esta, con este tema en particular. Empezamos por el antecedente de 1808, la famosa constitución de Bayona, que fue impuesta por Napoleón Bonaparte. Debemos recordar un tema fundamental. Eh, en Francia se encontraba en guerra con otras naciones, principalmente con la Gran Bretaña. Y entonces quería pues cerrar algunos puertos que tenía control inglés. Por ello, con el rey de España en ese momento, Carlos IV, llega a un acuerdo para que las tropas francesas pudieran pasar sobre territorio español y llegar al puerto de Lisboa. Y de esta manera cerrar este puerto para los ingleses. Eh, pero durante el tránsito de las tropas españolas se dieron cuenta de la inestabilidad política que ocurría en España, en Madrid. En este momento, Carlos IV, rey de España, pues de alguna manera realmente no gobernaba del todo. Quien se encontraba detrás del gobierno no era Carlos IV, sino era el amante de su esposa, llamado Manuel Godoy. Y tenemos una disputa entre Carlos IV y su hijo Fernando VII por el trono de España. Muy bien. Estos son aspectos muy importantes que tomó en cuenta Napoleón Bonaparte para que de esta disputa familiar que se sucedía entre Carlos IV y su hijo don Fernando VII aprovechó para hacer abdicar a Carlos IV, posteriormente abdicar a Fernando VII y en ese supuesto, Napoleón Bonaparte estableció como rey de España a su hermano José Bonaparte. Para ello, para legitimar este nombramiento de su hermano José Bonaparte como rey de España, se signa la el decreto constitucional de Bayona en el año de 1808. Algunos aspectos importantes que tiene este decreto es que eh, se legitima la posesión de, de, de su, del hermano de Napoleón, José Bonaparte, y bueno, esto es lo que dice el preámbulo de esta constitución, en, en el nombre de Dios Todopoderoso. Don José Napoleón, por la gracia de Dios, rey de las Españas y de sus Indias, habiendo oído la Junta Nacional congregada en Bayona, de orden a nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, hermano de los franceses, rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, hemos decretado y decretamos la presente constitución para que se guarde como ley fundamental de nuestro Estado y como base de el nuevo reino. Muy bien. Entonces, esto establecía en particular el preámbulo, la constitución de Bayona. Vamos a ver qué es lo que al final de cuentas se señala en puntos importantes de esta constitución. Mezcla un antiguo régimen, pues de corte absolutista, por un régimen liberal, por un estado de derecho, por una monarquía llamada constitucional en la cual el rey iba a gobernar acompañado de unas cortes generales. Entonces, había una mezcla entre estos dos órdenes. Por otra parte, señalamos un punto central. La soberanía nacional es hasta cierto punto irreal. No hay, no hay ciudadanos. Inclusive podemos decir que los súbditos son subregados porque es una carta que se otorgó, es una carta que de alguna manera no intervino el pueblo, sino la impuso Napoleón Bonaparte, porque incluso Napoleón impuso a su hermano José Bonaparte. Por eso, dentro de las clasificaciones de constitución, Bayona es una constitución otorgada. La monarquía, la corona, Napoleón se la entrega a su hermano José. Bonaparte, a quien los españoles llamaban Pepe Botella por su afición que tenía ese señor al alcohol. La división de poderes, hasta cierto punto, es irreal. Napoleón teniendo el control, de alguna manera, cortes estamentarias, a esto me refiero principalmente, compañeros, hablando de un tema de que las cortes se encontraban principalmente conformadas por las clases nobles, por las clases gobernantes. El Senado se encontraba conformado por la familia real, en principalmente de Napoleón Bonaparte, aunque también participaba parte de la familia real española, muy bien, la familia de los Borbón. Y tenemos que el legislativo había un control fundamental, por parte del rey. Por lo tanto, no podríamos hablar que existía una verdadera división de poderes. Eh, si bien es cierto, se hablaba de igualdad de los súbditos ante la ley, se habló también del fin de los fueros, también se habló del fin del Tribunal de la Santa Inquisición y se abolió la tortura. En la teoría se abolió, pero en la práctica se seguía llevando a cabo. La religión se señalaba que había una libertad de culto, pero la oficial de este reino era la católica, apostólica y romana. Muy bien, estas son las principales características de esta constitución, de este estatuto de Bayona del año de 1808. Continuando con nuestro desarrollo temático, vamos a analizar la constitución de Cádiz de 1812. Recordemos, muchas personas no estaban conformes con el establecimiento de esta monarquía. Se establecían de la ilegitimidad que tenía Napoleón para, para, para estar en el poder, para estar en el trono a su hermano. Por ello, muchos todavía deseaban que la familia real española pues de alguna manera ocupara la silla que le correspondía y en caso muy particular se pretendía que Fernando VII recuperara la corona. Tan es así que los españoles le apodaron en los primeros años de esta rebelión el deseado. Hay una rebelión de los de los súbditos españoles contra las autoridades que sin lugar a dudas conllevó a una primera guerra civil en España, en la cual combatían las personas, los, 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 los súbditos españoles contra esta monarquía impuesta. Por eso, el último reducto de estos liberales lo encontramos en Cádiz. Y bueno, el punto principal era desconocer al reino comandado por José Bonaparte como rey de España y estableciendo el reconocimiento de don Fernando VII como legítimo rey de España y de las Indias. Entonces, eh, este preámbulo constitucional hablaba de una igualdad entre españoles peninsulares y españoles de América. Vamos a ver que la portada de esta constitución establecía lo siguiente. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, rey de las Españas. Sin lugar a dudas, este decreto también se conoció en América y bueno, las plazas de armas principales cambiaron su nombre a Plaza de la Constitución. Entonces, esto era lo que era España en ese momento. Era un reino que abarcaba gran parte de América, abarcaba algunas naciones africanas, abarcaba parte de Asia y las Filipinas principalmente. Ahí vemos un control español y esta constitución hacía mención de igualdad entre españoles peninsulares y españoles de las colonias. ¿Qué establece esta constitución? Vamos a ver a grosso modo. Primero, la soberanía nacional no reside en el rey, reside en la nación y la nación es el pueblo. Algo que hoy nos podrá sonar muy lógico, en ese momento fue profundamente radical. Plantear que el soberano no era el rey, pues era algo muy difícil de considerar. La monarquía constitucional se estableció. Y de alguna manera el poder del rey se encontraba limitado. El rey se sometía al orden constitucional. Y por eso hablamos de una división de poderes en esta constitución. El poder ejecutivo se encontraba en el rey. Y bueno, el rey designaba eh, a sus ministros para que lo auxiliaran en esa función administrativa el poder legislativo en cortes generales y el poder judicial en los tribunales. Entonces, esto es la principal característica de una monarquía constitucional. También se habló de una declaración de derechos. Esta declaración de derechos hablaba de la igualdad de todos los españoles ante la ley, ¿sí? el sometimiento a la ley la libertad de imprenta, lo que implicaba también libertad de expresión y el derecho a la propiedad y la garantía del Estado de proteger esta propiedad. Bien, la religión oficial única y además la obligatoriedad del diezmo se estableció en la religión católica, apostólica y romana. Y bueno, de alguna manera, con esta constitución terminamos con la figura ancestral del diezmo y así como aquel tribunal llamado de la Santa Inquisición. Vamos a dar fin a estas instituciones. El ejército nacional consistía en un servicio nacional para todos aquellos jóvenes que alcanzaran 21 años de edad. La educación primaria del estado en todo el reino sería obligatoria se habló de una ley de desamortización de las tierras del clero pues para que fueran productivas terminan los gremios y las aduanas dentro del el reino de españa y se da mucho más fomento al comercio esos son aspectos importantes que destacamos nosotros sobre esta constitución gitadina de cádiz del año de mil 812. Vámonos a otro antecedente, pero ahora este antecedente lo vamos a enfocar dentro de la propia América Mexicana. Los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón del año de 1812. La propuesta de Rayón era muy importante. La libertad de la América Septentrional, así se lo denominaba. Todavía nuestra patria no tenía un nombre pero se habla por primera vez ya de un proyecto de independencia. Y entre los puntos más importantes que podemos destacar nosotros sobre estos elementos constitucionales de 1812 son los siguientes, estimados amigos. Destacamos que en primer lugar tenemos que la religión única y oficial era la religión católica. La única que se iba a tolerar. El nombre de nuestra patria iba a ser América Septentrional, pero ya se hablaba de una independencia. Se establece que la soberanía dimana del pueblo, pero en este momento se designaba como cabeza de esta soberanía al monarca español Fernando VII. En estos primeros años se reconocía la legitimidad de este rey y se le ofrecía la corona de esta América septentrional. Por otra parte, se dice que el ejercicio de la soberanía tenía una función: la independencia y la felicidad de el pueblo, de la nación. ¿Cómo se ejerce esta soberanía? Esta soberanía se ejerce a través del Supremo Congreso Nacional, el cual iba a designar al titular del Ejecutivo, que era provisional y se iba a llamar protector nacional. Muy bien. Bueno, este es un primer antecedente. Otros aspectos importantes que analizaba este proyecto es lo siguiente la existencia de tres poderes y que el poder no podía radicar en una sola persona, en una sola institución, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este proyecto proscribe la esclavitud y las castas existentes durante la colonia, se establece la existencia de algunos derechos civiles y bueno, se habla de que la fiesta nacional conmemorando el grito de Dolores iba a ser el 16 de septiembre eh, y se iba a celebrar a partir de ese momento. Y hay una organización militar para defenderse de alguna intervención militar extranjera. Muy bien. Perfecto. Ese es nuestro proyecto constitucional de 1812 eh, con... Don Ignacio López Rayón. Llegamos a otro antecedente importante, 1814, con el siervo de la nación, Morelos y Pavón. ¿Qué pasó con José María Morelos y Pavón respecto a este proyecto constitucional? Bien, no estaba del todo de acuerdo Morelos con el proyecto presentado por López Rayón. Y bueno, Morelos escribió una obra llamada Sentimientos de la Nación, que fue una base fundamental para este decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Si se fijan ustedes, compañeros, ya colocamos un nombre a nuestra patria, la América Mexicana, signado el 22 de octubre de 1814. Los puntos más trascendentales de esta constitución son los siguientes. Atención, por favor. Primero, la religión católica, apostólica y romana era la única que tenía que profesar la nueva nación. Normalmente estos primeros textos van a establecer esta obligatoriedad. También se establece la facultad de dictar leyes y establecer una forma de gobierno que más le convenga al Estado, constituye la soberanía. Y la soberanía va a residir, como vamos a ver más adelante, en el pueblo. Y este ejercicio lo va a hacer en representación nacional, que va a estar compuesto por diputados electos por el pueblo. De acuerdo con la forma que proscriba es que quede señale esta Constitución. Estos son aspectos importantes que debemos destacar. Por eso también esta Constitución establece tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, no pudiendo residir el poder en una sola persona, en una sola corporación. Son ciudadanos de esta América todos los nacidos dentro de este territorio. Se habla de igualdad, igualdad para la ley y también se habla de un principio de presunción de inocencia. Todo ciudadano se reputa como inocente hasta que no se declare culpable. Entonces, compañeros, no es tan nuevo ese tema de presunción de inocencia como a veces se pretende hacer valer con la reforma constitucional del 2008. Las provincias que conformaban la América Mexicana son México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán. Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila y el nuevo reino de León. Esta constitución tuvo cierta aplicación en aquellos territorios que controlaron los insurgentes, pero sin embargo con la captura de Morelos y con su fusil fusilamiento en San Cristóbal, Ecatepec, prácticamente eh, ya no existía esta fuerza del movimiento. Había pequeñas rebeliones en algunas partes de, de lo que hoy es el estado de Guerrero, principalmente encomendadas por Vicente Guerrero y también por don Guadalupe Victoria. Es este el momento que surge otro personaje fundamental para nuestra historia. Hacemos mención de Don Agustín de Iturbide. Don Agustín de Iturbide, que había combatido a otros insurgentes con antelación, con éxito, consideró que era el momento de consolidar la independencia. Entonces, cuando se encuentra con Vicente Guerrero, en lugar de combatirlo, hacen una alianza, hacen un pacto y lo sellan a través del abrazo de Acatempan, a través de esta unión se conforma el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, que hace mención a tres aspectos importantes que conforman nuestra nación. Por una parte, tenemos el color verde que representa a la Casa Real de España, a la familia reinante. Muy bien, que en este caso iba a ser consolidada por la figura de don Fernando VII de no aceptar este la corona, pues por otra otra pers otros miembros de su familia, otro infante. Tenemos, por otra parte, el tema, compañeros, de el color blanco, la pureza de la religión católica, apostólica y romana. Y por último, tenemos el color rojo que representaba la sangre de criollos, de mestizos, de españoles, de mulatos y demás castas, compañeros. Esto representaba eh, esta, esta unión. Iturbide, ya con una mayor claridad sobre lo que pretendía en el tema de la independencia, pues firma de, de distintos acuerdos, distintos pactos. Entre ellos destacamos los tratados de Córdoba, que hace firmar al último virrey de la Nueva España, don Juan Ondon, o don Oju, donde se consolida y se reconoce la independencia del imperio mexicano. El ejército de don Agustín de Iturbide, este de las tres garantías. Entra triunfante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del año de 1821, y bueno, en la, lo que se conocía como la Garita de Belén, y bueno, se establece para el día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, en la Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Más o menos, esta acta que declara la independencia nacional, pues. Eh, signada por grandes representantes, fue pronunciada en Junta Soberana en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821 y más o menos establecía lo siguiente, compañeros. Aquí le vamos a dar lectura a esta parte. Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por la Junta Soberana, congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, hoy sale de la opresión que ha vivido. Muy bien. Continuamos, compañeros. Y decimos, los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio por amor y gloria a la patria, principio en iguala, prosiguió y llevó a cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Continuamos. Y dice el acta. Restituida pues. Esta parte septentrion, al ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inanegables y sagrados las naciones cultas de la tierra en libertad, constituirse de modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de amistad estrecha, en los términos que proscriban los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias y cuantos actos puedan estar en posesión de permitir las otras naciones soberanas que va a constituir con arreglo a las bases del Plan de Iguala y Tratado de Córdoba, estableciendo sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y, en fin, que sostendrá a todo trance y con sacrificio los saberes y vidas de sus individuos, si fuera necesario, esta solemne declaración hecha en la capital del imperio el 28 de septiembre de 1821. Primero, de la independencia mexicana. Entonces, aquí tenemos, compañeros, eh, un preámbulo de lo que establecía esta acta de independencia. Destacamos un tema importante. Con el Plan de Iguala y con los Tratados de Córdoba, se establecía, se invitaba a la familia real española a gobernar este imperio. Se le ofrecía la corona a don Fernando VII. Si éste no aceptaba la corona. A cualquiera de los infantes de la Casa Real Española, de la familia de los Borbones. Bueno, prácticamente esto no fue aceptado, no fue reconocida la independencia de México por los españoles, y prácticamente tenemos que se conformaba un consulado, eh, principalmente precedido por don Agustín de Iturbide, como cabeza de este nuevo imperio, hasta en tanto no se designara un emperador. Sin embargo, las crónicas dicen que para 1822 se le ofrece la corona por parte del pueblo a don Agustín de Iturbide. Y bajo este supuesto, don Agustín de Iturbide se consagra como primer emperador mexicano, legitimando su función con el reglamento del imperio del año de 1822. Entre los puntos más importantes de este reglamento, me gustaría dar lectura a algunos artículos solamente para que entendamos cuál es su naturaleza. Empezamos con algunos aspectos de este imperio mexicano. Decimos lo siguiente. Artículo quinto. La nación mexicana es libre, independiente y soberana. Reconoce iguales derechos en las demás que habitan el globo, y su gobierno es monárquico constitucional, representativo y hereditario, con el nombre de Imperio Mexicano. Bien, en este primer artículo vamos a ver que habla de un reconocimiento de derechos que se tienen en el mundo, y se habla de que la forma de gobierno iba a ser instaurado en una monarquía constitucional en la cual el monarca se somete a la constitución representativo en el tema de nuestros diputados que íbamos a convocar, que iban a hacer las leyes, y la monarquía se iba a, a conceder a los futuros herederos de don, don Agustín de Turbide. Entonces, este es el nombre de nuestra patria en este decreto, Imperio Mexicano. Muy bien. Artículo 6. Nos dice lo siguiente: Es uno e indivisible porque se rige por unas mismas leyes y en toda extensión de su territorio para la paz y armonía de sus miembros que mutuamente deben auxiliarse a fin de conspirar a un fin común, la felicidad. Artículo 7 nos habla de quiénes son mexicanos. Son mexicanos sin distinción de origen todos los habitantes del imperio en consecuencia del glorioso grito de iguala han reconocido la independencia. Los extranjeros que vinieran en lo sucesivo desde que con conocimiento de aprobación del gobierno se presenten al ayuntamiento del pueblo y que elijan para su residencia y juren fidelidad al emperador y las leyes, también iban a ser considerados mexicanos. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Artículo. 9 de este reglamento del Imperio Mexicano. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. Derechos muy importantes, compañeros. Derechos fundamentales para esta nueva nación. Reitero, libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. Artículo 11 de la libertad personal es igualmente respetada. Nadie puede ser preso ni arrestado si no conforme a lo, a lo establecido por la ley anterior o los casos señalados en este reglamento. Entiendas esta cuestión. La aprehensión tiene que ser legal. Muy bien. Artículo 23. El sistema de gobierno político del imperio mexicano se compone de poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. Son incompatibles que estos pertenezcan a una sola persona, a una sola corporación. Para 1823, Iturbide no puede sostener su imperio, tiene que salir del país, posteriormente regresa para ser fusilado. Se establece una constitución en 1824 de corte federal y bueno, hablamos de nuestra primera constitución en nuestro país y que esta constitución tiene un corte de una república federal, de una república representativa, de una república democrática y bueno, hasta cierto punto tiene principal inspiración. En la Constitución de los Estados Unidos de América. Muy bien. ¿Qué dice esta constitución? Vamos a verla. Esta constitución menciona algunos puntos importantes. Territorialmente la conforman 20 estados, cuatro territorios y un distrito federal. Muy bien, se habla de la dependencia federal por parte de aspectos fiscales, de tributos y en materia militar. Bien, esta era la principal atribución que tenía la federación. Se conserva la integridad del territorio mexicano que existía en el imperio, con la salvedad de que aquí ya tenemos la separación de las provincias centroamericanas. Se habla de la supremacía del poder legislativo por encima del ejecutivo. Y hasta cierto punto, estos son puntos claves que conllevan a que esta constitución pues no tuviera tanta eficacia. El poder ejecutivo, como mencionamos, es débil y se encuentra sometido al poder legislativo. Se definía la soberanía de los estados, no del poder ejecutivo federal. Y a final de cuentas, hay otro tema importante. Los estados estaban prácticamente por encima de la federación. Y ello, pues, conllevó a, pues, la poca vigencia, la poca eficacia de esta constitución. Tenemos también, compañeros, otro aspecto muy importante. No existen derechos del ciudadano. Bueno, entonces, no era una constitución de corte garantista. Ya mencionamos, gobierno federal es débil. Es incapaz, cometió muchos errores durante esta administración. Ello conllevó que los liberales fueran desplazados por los conservadores. Inestabilidad política interna, rebeliones internas, provincias centroamericanas se declaran in independientes, existe un temor a que el centralismo tome fuerza y fue al final lo que ocurrió. Las diputaciones centralistas toman fuerza y el regionalismo se encontraba por encima del nacionalismo, conllevando, compañeros, a que se estableciera en 1835 para 1836 una constitución de corte centralista, de corte conservador. Más o menos, si vemos nuestra república para 1824, aquí está nuestra extensión territorial. Los estados que la conforman, ¿eh? Si se fijan, tenemos ahí la conformación de nuestro país para esta constitución del año de 1824. Ya se había separado de nuestro territorio las provincias de Centroamérica. Muy bien. Como mencionamos, gobierno débil conllevó a que el, los conservadores a que el centralismo tomara una fuerza en esas diputaciones, de 1835 a 1836 se conforman las denominadas siete leyes constitucionales. Aspectos muy importantes que destacan sobre estas leyes es la creación de un poder supremo por encima de todos los demás el Supremo Poder Conservador. Principalmente nos encontramos que estas siete leyes pues tienen como base las ideas de Antonio López de Santana que ya varias veces había establecido en el poder. Muy bien, las leyes constitucionales tienen los siguientes aspectos. Primer aspecto de estas siete leyes constitucionales destaca el derecho de los ciudadanos. Muy bien, pero hasta cierto punto la titularidad de derechos radicaba en su poder económico. Había que tener cierto nivel de ingresos para poder ser llamados ciudadanos. Y solamente esto se le daba a mayores de 21 años con poder adquisitivo y varones. Bueno, la segunda ley hacía mención a la existencia del Supremo Poder Conservador. Este poder se encontraba por encima de los otros poderes. Vamos a ver. Supremo Poder Conservador. Este poder, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo. por encima del judicial. Muy bien. Y revisaba la constitucionalidad de sus actos. Si sus actos eran contrarios a la Constitución, el supremo poder conservador los dejaba sin ningún efecto, no teniendo ninguna responsabilidad, siendo su última su única responsabilidad frente a Dios, nada más. No respondía frente a los hombres. Su responsabilidad era frente a Dios. Muy bien. Ok. También destacamos la tercera ley, el Congreso de Diputados y de Senadores. En este origen, destacamos que los diputados representan al pueblo, mientras que el Senado representa principalmente a las provincias. Muy bien, representación popular. Representación del territorio. Ok. Cuarta ley. El mecanismo de elección presidencial de carácter indirecto, muy similar al de los Estados Unidos que rige el día de hoy. Principalmente se, elege, se elige a un consejo electoral que iba a votar por el presidente. Quinta ley. Organización del Poder Judicial. El Poder Judicial principalmente se iba a integrar encabezado por una Corte Suprema de Justicia. Por juzgados de distrito y por tribunales de distrito. Muy bien, esta era la conformación de ese precario poder judicial. Sexta ley, la división territorial de México prácticamente conservando la de 1824 con la Declaración de Independencia de Texas, que posteriormente se incorpora a los Estados Unidos, pero bueno, tampoco vamos a llamar nosotros a nuestros, eh, no los vamos a llamar estados. Aquí, en esta constitución, se iban a llamar provincias. Y el, y el poder partía del centro del país. Séptima ley. Hace mención a las facultades del Congreso y se establece cómo se reforma la Constitución. Y bueno, estos son los aspectos más importantes que destacamos en estas siete leyes constitucionales. Texas se separa. México trató de recuperarlo, pero bueno ineficacia gubernamental, conllevó a la independencia de Texas. Prácticamente en estos años se da un supuesto de que al México haber permitido la colonización de Texas por los americanos, pues ello conllevó a que declararan su independencia. Había muy poca población mexicana y ello fue parte fundamental. Además de que eh, con esta constitución, pues prácticamente muchas provincias Declararon su independencia, entre ellas también tenemos a Yucatán, que posteriormente se volvió a reincorporar a nuestro territorio. Para el año de 1843 se crean las bases orgánicas de la República Mexicana. La principal atribución que tienen estas bases orgánicas era la organización del Estado, la modificación de las siete leyes constitucionales y principalmente, compañeros, lo que ocurrió aquí es que terminamos con el Supremo Poder Conservador. La damos para atrás, ya no queremos más este Supremo Poder Conservador. Lamentablemente, en esos años nos encontrábamos en una guerra con los Estados Unidos, lo que conllevó, compañeros, que al final perdiéramos más de la mitad de nuestros territorios, ¿vale? y estos territorios, pues de alguna manera que fueron segregados, ahora nosotros nos encontramos con. La superficie territorial que tenemos el día de hoy, eh, una etapa muy difícil en la historia de México, y bueno, creo que uno de los puntos importantes es nuestra nueva superficie territorial, el restablecimiento de la constitución de 1824 y la figura de don Mariano Otero que presenta a este Congreso el proyecto de don Manuel Crescencio Rejón y establece en esta constitución la figura del juicio de amparo. Muy bien, una figura que es muy importante para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados. Bien, 1847, México tenía que restablecer sus instituciones. México tenía que surgir como el ave fénix. ¿Bien? Con el restablecimiento de la constitución del 24, con la instauración del juicio de amparo, los liberales empezaron a tener una mayor fuerza. Sin embargo, había que hacer cambios trascendentes que impactaran a la población. Cambios de una república moderna, de una república incluyente. Para 1857, tenemos que los liberales toman una mayor fuerza, encomendados principalmente por don Benito Juárez García, Lerdo de Tejada, Francisco Franco, tenemos a, a, a Altamirano el Nigromante y tenemos a otros personajes fundamentales, se establece esta constitución federal del año de 1857. Esta constitución, podemos destacar que algunos aspectos importantes que conlleva es lo siguiente. Por principio de cuentas, era una constitución de ideología liberal y esta ideología liberal estuvo conformado en este Congreso Constituyente. Ella esta Constitución fue jurada el 5 de febrero del año de 1857, misma fecha en que se conmemoraba pues a don a, a el, el a San Felipe de Jesús y de alguna manera lo que quiso imponerse por encima de la doctrina religiosa era la doctrina liberal. Esta constitución constaba de ocho títulos y se conformaba de 128 artículos. En un principio, la constitución hablaba de una única religión, la católica, apostólica y romana, pero estableciendo la separación entre el Estado y la Iglesia, principalmente con el establecimiento de las llamadas leyes de reforma. La división territorial de nuestro país, se conformaba en 25 estados, un territorio, el de la Baja California, y el Distrito Federal. Bien, haremos análisis de algunos artículos que consideré más sobresalientes sobre esta constitución. Y destacamos. Primero, se habla de una libertad de expresión. Con la limitación de que esta, esta, este tema no afectara a terceros. Y con la libertad de expresión, por supuesto, va también la libertad de imprenta y la libertad de manifestación de ideas, siempre y cuando no causáramos afectación a terceros. Ese era el límite. Se estableció en el artículo 10 la libertad de portar armas siempre y cuando tuviéramos la autorización de las autoridades y esta tendría que ser dentro del domicilio. ¿Ok? No se reconocen ningún título nobiliario y si se quiere recibir un premio, se establecía que tendríamos que tener la autorización del Congreso. Muy bien. Se prohíben los fueros a personas e instituciones, se suprimen tribunales especiales y bueno, todo esto se estableció en la llamada Ley Juárez. Artículo 22 de esta constitución, provisión de penas, mutilación, azotes, tormento de cualquier especie. No se permitía. Artículo 23 de nuestra Constitución de 1857. La pena de muerte está abolida de nuestra República, pero sin embargo se reserva para el traidor a la patria, ¿vale? que era un, poco, un término un poco subjetivo, para los salteadores de caminos, los incendiarios, los parricidas, que son los que privan de la vida a un ascendiente descendiente con conocimiento, los homicidas, pero con alguna calificativa de, premed de premeditación, alevosía y ventaja. Y aún así en los delitos de orden militar y la piratería. Bien, esto reconocía el artículo 23 de esta constitución de 1857. El artículo 27 habla de la inviolabilidad a la propiedad individual y la incapacidad que tienen las corporaciones civiles o eclesiásticas para adquirir o administrar bienes, salvo aquellos que sean los utilizados para sus servicios. Esto de conformidad con la llamada ley LERDO. Recordemos, se incorporan las leyes de reforma a la Constitución Federal de 1857. Se define. Que implica la nacionalidad mexicana y se habla de la nacionalidad por derecho de sangre, jus sangui, hijo de padres y, ma y madre mexicanos, padre y madre, e y el jus soli, nacer en territorio nacional. Se establece la obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público, de participar en las elecciones y, bueno, y en el caso que sea necesario, de incorporación al ejército. Se habla de algunos derechos que tienen los ciudadanos, se habla de sus obligaciones y se señala que la soberanía nacional va a emanar del pueblo. El pueblo es el soberano. Bien. Otros artículos relevantes de la constitución de 1857 es que México se constituye como una república representativa a través de nuestras autoridades. Nosotros, pues, como soberanos tenemos esta función de, eh, de que nos van a representar democrática, a través de nuestro voto elegimos a las autoridades y federal, porque se encuentra compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior. Muy bien. La división de poderes hablaba de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo en un principio se encontraba conformado por una sola cámara, la Cámara de Diputados. Se suprimió al Senado, pero posteriormente se volvió a incorporar el Senado y bueno, ahora se conformaba tanto de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, encabezado principalmente por la Suprema Corte de Justicia, de la nación. ¿Muy bien? Perfecto. La elección del presidente va a ser por sufragio indirecto. Se convoca a consejos electorales y se hace un escrutinio secreto y se elige al presidente. Se habla de los requisitos para ser electo presidente de la República. Se prohíben las alcabadas. Se prohíben las aduanas en el interior de nuestra república, pero bueno, se permite aquellas que tengan que ver con exportación de mercancías. Y bueno, esto impulsa el comercio en nuestro país. Y por supuesto se habla de que esta constitución es inviolable. Y si por alguna causa un gobierno contrario a esta constitución se establecerá, pues de alguna manera, tan luego como el pueblo recobre su libertad, la constitución volvería a regir en toda la república. La extensión territorial, como mencionamos con antelación, es la misma que tenemos el día de hoy con la excepción del Chamizal que posteriormente le fue devuelto a México durante el gobierno de Adolfo López Mateos por el presidente John F. D. Kennedy de los Estados Unidos. Aquí tenemos nuestro territorio. Recuerden que mencionamos cómo se encontraba conformada la división territorial. 25 estados, un territorio, aquí está el de la Baja California, y tenemos a la Ciudad de México. Ahí estaba conformada nuestra república. Muy bien, vamos a continuar. Y ahora sabemos que se estableció un segundo imperio mexicano de 1864 a 1867. Los conservadores no estaban muy contentos con la cuestión de las leyes de reforma. Entonces, eh, un grupo de conservadores encabezados por Juan Nepomuceno Almonte, hijo de el, del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón, parte con un grupo de conservadores a Europa y principalmente se entrevistan con Napoleón III. Les hablan de sus aspiraciones, les habla de la idea pues de que un monarca europeo pues tuviera la corona de México. Y bajo esa situación se le ofrece la corona a don Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, todo partió con un tema de que México estaba en crisis económica. México no podía pagar la deuda externa que tenía con otras naciones porque México se encontraba en quiebra, lo que conllevó a que algunos de sus acreedores, principalmente los que vamos a destacar a continuación, ese es el... Imperio mexicano de 1864 a 1867. Los acreedores de México tenemos al Reino Unido, Francia y España. Prácticamente se embarcan en Europa y lo que pretendían era cobrar sus respectivos intereses a México. En el Tratado de la Soledad, signado en la ciudad de Veracruz, México se compromete a pagar a sus acreedores. Reino Unido y España se conformaron con esa resolución del Estado mexicano y regresaron a Europa. Pero Francia no lo hizo, porque prácticamente Francia, encabezado por Napoleón III, sobrino de aquel ilustre militar Napoleón Bonaparte, pues de alguna manera vio la oportunidad de establecer o agrandar parte de su control, de su influencia. Aprovechando que Estados Unidos se encontraba en una guerra civil, decide intervenir militarmente a México. Entonces, aquí tenemos prácticamente la intervención de Francia a México. Y bueno, compañeros, con esa intervención para 1864, Maximiliano de Habsburgo llega a nuestro país y es reconocido como segundo emperador de nuestra patria. Maximiliano venía con ideas liberales, inclusive muchas veces se estableció que las ideas de Maximiliano llegaron a ser muchos más liberales que el propio Juárez y que los propios liberales. Así también destacamos que reconoció Maximiliano de Habsburgo muchos derechos para los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Pero bueno, con la crisis política que empezó a suscitarse en Europa, Napoleón III retiró el apoyo a Maximiliano de Habsburgo retira sus tropas y ello conllevó que el imperio no se pudiera sostener más y caer para 1867. La legitimidad del imperio se estableció con el Estatuto del Imperio Mexicano de 1865. Y bueno, compañeros, sabemos que Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados en el Cerro de las campanas. Hay leyendas que dicen que Maximiliano no fue fusilado en virtud de que era masón y entre masones pues no se privan de la vida, pero la realidad es que no tenemos ningún antecedente serio de que no hubiese sido fusilado en el Cerro de las Campanas. Juárez, quien estuvo prácticamente durante ese segundo imperio teniendo gobiernos itinerantes, regresa a la Ciudad de México y empezamos una nueva etapa que se llama la república restaurada. Muy bien, México tuvo que restablecer el orden constitucional signado en la constitución de 1857. Juárez retoma el poder, Juárez se relige y bueno, Juárez gobierna hasta su muerte el 19 de julio del año de 1872, muriendo en Palacio Nacional con las ideas de juárez continuó don eh, en este caso tenemos a don miguel lerdo de tejada lerdo de tejada eh, participa en las elecciones después de la muerte de juárez y le gana la elección a un personaje que empezaba a tener fuerza política don porfirio díaz mori porfirio díaz con el, el establecimiento del poder de don Miguel Lerdo de Tejada, lo desconoce, lanza el plan de Tustepec, desconociendo a Lerdo de Tejada como presidente, Lerdo de Tejada tiene que salir del país y bueno, tenemos que Porfirio Díaz llega al poder el 6 de diciembre de 1876 para establecerse en el poder hasta el 25 de mayo de 1911. Aquí tenemos entonces a don Porfirio Díaz con el poder, el famoso en la época llamada el Porfiriato, más de 30 años ejerciendo el poder. Y Díaz logró muchas cosas que a lo mejor el día de hoy no reconocemos, pero logró cierta estabilidad, logró transformar el país, un país más desarrollado, un país urbano, aunque desgraciadamente no llegó a todos los sectores de la población. La principal frase que establecía Porfirio Díaz en su gobierno era orden y, y progreso, mucha administración y poca política. Bueno, así más o menos surgió todo este esta etapa histórica de nuestro país, compañeros, el afrancesamiento de las grandes clases sociales en México. Más o menos, estas imágenes destacan los puntos más importantes de esa época. Cierta estabilidad política. Había ciertas personas que querían ocupar el cargo de Díaz, pero reconocían que Díaz era el caudillo que requerían, y bueno, pero se preparaban para el momento que Díaz no pudiese continuar. Y para 1908, Díaz da una entrevista a un periodista norteamericano llamado James Grillman. En esta entrevista, Díaz señalaba que ya veía con buenos ojos que eh, los partidos políticos se organizaran porque él ya no iba a competir más en las elecciones. Señalaba que México estaba preparado para ser un país, pues que eligiera a sus propios gobernantes, que él había cumplido con su misión y que ya no se iba a postular para un nuevo cargo. Muy bien, esto pues causó un impacto muy importante entre grupos políticos. Entre ellos tenemos el partido antireeleccionista. ¿Ya? Tenemos aquí la figura de don Francisco Idalecio Madero, que prácticamente lo que conllevaba al tema de establecer un nuevo orden si bien es cierto del todo, no quería quitar la figura de Díaz porque reconocía el liderazgo de Díaz, pero sí tener el control de la, de, de la presidencia de la República por conducto de la vicepresidencia. En un principio, ya posteriormente, pues bueno, tomó la decisión de establecer el nuevo orden. La frase que enarboló Madero no fue una frase propia. Fue una frase que tomó del propio Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec, la famosa frase, sufragio efectivo, no reelección. El partido antireeleccionista, pues bueno, tomó gran fuerza en todo el país. Sin embargo, Díaz no cumplió con su palabra. Díaz volvió a participar en las elecciones y las ganó para 1910. Madero fue apresado. Y en una prisión de San Luis Potosí, donde se encontraba privado de su libertad, lanza el plan de San Luis convocando a que el pueblo se levante en armas para el día 20 de noviembre de 1910. Prácticamente no hubo ningún levantamiento. El levantamiento armado se, se suscitó dos días antes, compañeros, en la ciudad de Puebla por los hermanos Cerdán. Entonces aquí tenemos que en el Plan de San Luis Madero convoca al pueblo para que se levante en armas el 5 de octubre de 1910 y tenemos el levantamiento de los hermanos Serdán para el 18 de noviembre del año de 1910, antecedente muy importante en la historia de la Revolución Mexicana. La revolución mexicana fue convocada para ese 20 de noviembre de 1910, que en la realidad no ocurrió mucho, compañeros, pero sin embargo sí hubo movimientos en varias partes de nuestro país. Morelos, encabezado principalmente por Emiliano Zapata, en el norte tenemos como principal caudillo a... Francisco Villa, y bueno, pues esas son las principales rebeliones que se suscitaron en el país. Porfirio Díaz abdica para el 2 de mayo del año 2000, eh, perdón, del año 1911, y ello conllevó a que el presidente Madero, pues, que en, en las primeras elecciones realmente democráticas, se proclamara presidente para noviembre del año de 1911. El punto principal, el quiebre que tuvo el gobierno de Madero es de que no cambió el gabinete, es de que en el gabinete siguió teniendo gente leal a don Porfirio Díaz y eso fue muy recriminado. También no cumplió con las promesas que le hizo a Villa y que le hizo a Zapata respecto a la tierra, respecto a la repartición, respecto a participación política y ello conllevó que de alguna manera se rebelaran en contra de él. En un principio lo apoyaron para que tomara el poder y posteriormente al ver que no iba a cumplir, pues prácticamente también lo desconocieron. Pero uno de los principales villanos que tenemos nosotros en la historia de México es un personaje llamado Victoriano Huerta, quien era alcohólico y también eh, fumaba mucha marihuana. Victoriano Huerta, quien había sido general durante el gobierno de don Porfirio Díaz, eh, de alguna manera había mostrado, entre comillas, cierta lealtad a Madero. Sin embargo, se une con los conspiradores. Entre ellos tenemos a Bernardo Reyes, tenemos al sobrino de Díaz, Félix Díaz, y tenemos también al embajador de Estados Unidos en México, gran conspirador en contra de las instituciones mexicanas, lo que conllevó a que para febrero de 1913 se dé la, la famosa etapa de la decena trágica en la Ciudadela. Madero y Pino Suárez son apresados madero y pino suárez como presidente y vicepresidente pues de alguna manera fueron llevados a lecumberri y fuera del palacio negro de lecumberri fueron ajusticiados lo que conllevó a que con la muerte de madero y su vicepresidente eh, en este caso eh, pino suárez eh, pedro lascurain como secretario de Relaciones Exteriores, toma la presidencia de la República. Aquí tenemos una caricatura de don Pedro Lascurain. Entre sus funciones como presidente, designa a Victoriano Huerta como su secretario de Relaciones Exteriores. Posteriormente, 45 minutos después, Lascurain renuncia y en ese momento se consolida como presidente de México, don Victoriano Huerta. Huerta desconocido por los, grupos, eh, por los grupos opositores, encabezados por Villa, Zapata, Madero, y principalmente uno de sus op opositores era el gobernador de Coahuila don Venustiano Carranza el varón de cuatro cínegas, la realidad es que el periodo de la revolución es un periodo muy muy complejo de entender, los que en un principio eran aliados posteriormente son enemigos y bueno ahora cada quien combate desde su trinchera, en este caso tenemos el desconocimiento de el gobierno de Victoriano Huerta y bueno, seguimos con la revolución Mexicana. Guerras entre los carrancistas, villistas, zapatistas, y al final de cuentas, consolidándose como líder del ejército constitucionalista, tenemos a don Venustiano Carranza, que convoca para, para noviembre del, de 1916 y en todo ese periodo para 1917, se establece la constitución del 5 de febrero de 1917, porque el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, estaba de acuerdo que la manera de lograr el orden en nuestro país era a través de una constitución, y por eso así denominó a su proyecto, a su movimiento el ejército constitucionalista estableciéndose él como primer jefe de la revolución bajo este supuesto compañeros se promulga esa constitución sin embargo pues no era del todo bien visto eh, venustiano carranza por sus opositores y una de sus principales errores que cometió es pues eh, designar a un civil para sucederlo y no designar a uno de sus principales generales Cómo había sido en este caso Álvaro Obregón, lo que llevó su persecución y su muerte en, en, en Puebla, en Tlaltalantongo, para 1920. Pero bueno, vamos a ver eh, la principal aportación de Carranza con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1917. Muy bien, ok. Esta constitución se compone de nueve títulos. Estos nueve títulos al final conforman un total de 136 artículos. El título primero, vamos a ver que se conforma de cuatro capítulos. El capítulo uno habla de los derechos humanos y sus garantías. Recordemos que con el establecimiento de la reforma del 2011, ahora los derechos humanos se iban a reconocer en un ámbito de los reconocidos tanto en la Constitución como los que se reconozcan en los tratados internacionales. Y el objeto principal de estos derechos humanos y sus garantías es conceder los mecanismos que aseguren la permanencia y la supremacía de estos derechos y en caso de que sean vulnerados, restituir al gobernado en el goce del derecho que hubiese sido vulnerado y en la medida que sea posible, restaurar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación de su derecho. Tenemos también, por supuesto, eh, un capítulo segundo que habla de los mexicanos. Muy bien, se reconoce, estimados amigos, el tema de la ciudadanía mexicana, de los derechos y las obligaciones que tenemos como mexicanos. Por otra parte, tenemos también un capítulo tercero que habla de los extranjeros, de los derechos que tienen los extranjeros y de su prohibición de participar en temas que tengan que ver. Con cuestiones de índole político. Y también se reconoce en este capítulo que si un extranjero, su, su, su situación en el país se considera perniciosa con un previo juicio, puede ser, eh, se solicitarse su salida de nuestro país. Por otra parte, el artículo 34 y 38 del 38 conforman el capítulo cuarto que habla de la ciudadanía mexicana. ¿Quiénes son ciudadanos mexicanos? Y se refuta un tema importantísimo, compañeros. La ciudadanía mexicana se adquiere a partir de los 18 años con un modo honesto de vivir. Los derechos de los ciudadanos también se consagran y, por supuesto, cuáles son las obligaciones de los mexicanos. Muy bien. Perfecto. Señala también este capítulo que los extranjeros pueden adquirir la ciudadanía mexicana y bueno, ¿bajo qué supuesto se puede perder esta nacionalidad? Muy bien. Capítulo, bueno, título segundo de nuestra constitución regula dos capítulos. El artículo, el primer capítulo se llama de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, y el capítulo segundo de las partes integrantes de la federación. Recordemos lo que establece en este capítulo en particular: señala que la soberanía nacional reside en el pueblo y que todo el poder dimana del pueblo. Asimismo, se establece que es voluntad del pueblo constituirse en una república, en una república que va a ser de corte representativo, que es una república democrática, que es una república laica y que se encuentra conformada de estados libres y soberanos. Muy bien, perfecto. Las partes integrantes de la federación. Pues bueno, mencionamos tanto los estados de la República que la conforman y asimismo también hacemos mención, estimados amigos de la Ciudad de México. Muy bien, los estados como son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, eh, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo. Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, así como la Ciudad de México. La sede de los poderes de la Unión se menciona que va a ser en la ciudad. De México. Muy bien. Y bueno, el capítulo, vamos a otro capítulo. En este caso, hablamos del capítulo, título tercero, que habla de, en el capítulo uno, división de poderes del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. La división de poderes. Destacando lo siguiente, compañeros. México se va a dividir en los siguientes poderes. Hablamos en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Muy bien. El ejecutivo, la administración del Estado. El legislativo, la creación de leyes. Y el judicial, la aplicación de la norma, la aplicación de la ley. ¿Muy bien? Perfecto. Continuamos y decimos lo siguiente. El poder legislativo se va a integrar por un Congreso de la Unión. Y este Congreso se va a dividir en Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los diputados representan al pueblo. Y los senadores representan el pacto federal a las entidades federativas. Muy bien. Por otra parte, en particular, si hablamos del poder ejecutivo, señalamos que se encuentra encabezado. por el presidente de la República. Este presidente de la República se va a auxiliar de la administración pública centralizada. A su vez, dentro del ámbito de competencia de la centralización, tenemos a la desconcentrada. Y tenemos también a la administración pública descentralizada. Muy bien. Okay. Muy bien. Y tenemos también, por supuesto, el Poder Judicial, encabezado principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí tenemos la conformación del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Continuamos. Y tenemos un título quinto que va a consagrar de los artículos 115 al artículo 122, de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Muy bien, atribuciones de las entidades federativas, asimismo, cómo se va a conformar su división de funciones en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. El ejecutivo en el gobernador del estado, legislativo en un congreso local y el judicial por los tribunales superiores de justicia. México tiene como base de la división territorial al municipio libre y el municipio va a ser conformado por un ayuntamiento. Este ayuntamiento se conforma de presidente municipal, del síndico y de los regidores muy bien perfecto el título sexto de nuestra constitución hace mención a un solo artículo del trabajo y la previsión social los derechos de los trabajadores tanto de la iniciativa privada como los del sector público esto se divide en dos grandes apartados el apartado a iniciativa privada y apartado b, los trabajadores del Estado. Muy bien. Título séptimo de nuestra Constitución. Artículo 124 al 134 de nuestro texto constitucional. Eh, prácticamente estos artículos hacen mención a qué funciones se encuentran reservadas a los estados y a la Ciudad de México. Eh, la prohibición para desempeñar cargos federales, eh, en este caso, pues en, cuando se participe en elecciones. Eh, también se menciona eh, que los pagos no comprendidos en el presupuesto, eh, quién los va a realizar, las remuneraciones que deben tener los servidores públicos, se habla de la protesta que rinden los servidores públicos cuando ocupan un cargo, las funciones de la autoridad militar en tiempos de paz. Y bueno, algunas disposiciones que se van a aplicar a iglesias y agrupaciones religiosas, las facultades de la Federación en temas de comercio exterior, eh, los bienes inmuebles que se destinan al servicio público y bueno, eh, cómo se administra la economía de nuestro país. El título número 8 hace mención principalmente, compañeros, a las reformas a la Constitución. Artículo 135, recuerden cómo se hace reformas a la Constitución. Además de requerir al Congreso de la Unión, requerimos que este Congreso, conformado por la Cámara de Diputados y Senadores, aprueben las reformas en dos terceras partes. Después se van a remitir a la aprobación del voto de la mayoría de las legislaturas locales y posteriormente a la ratificación y sanción del presidente de la República. Muy bien. Perfecto. Después, compañeros, tenemos el tema de este del título del tipo del título noveno el cual hace mención de la inviolabilidad a la Constitución. El artículo 136 nos establece lo siguiente. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ya sancionan, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en virtud se hubiesen expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado a esta. Muy bien. Entonces, en particular, estos son algunos de los títulos que conforman nuestro, eh, nuestra constitución. Nueve títulos conformados por 136. Artículos. Y más o menos señalamos cuántos capítulos integran cada uno de estos títulos de nuestra Constitución. Estimados amigos, este ha sido un estudio histórico de nuestra constitución, esperando que sea eh, de alguna manera didáctico y que, pues bueno, sirva como base para un estudio de más fondo para la historia del constitucionalismo mexicano. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Quien agradece la atención brindada a lo largo de este video. Muchas gracias por su atención.